con ese Cloud contra Tama, en el cual Tama le llegó a vencerle en un... Pues en términos de este macho, la realidad es que a pesar de que Dil puede ser un personaje que para darle, eso no es el caso con Cloud, porque Cloud tiene una espada que cubre espacio y los combos de Cloud no suelen ser de muchos cantazos, que Cloud prefiere mantenerse. Revimos lo que se le solía llamar un pineapple en el Finland, en este caso en Pokémon Stadium, en el que se quedan trancados en la esquina al haberse metido demasiado debajo del stadium. Sí, eso va a ser un problema grande para Twitter. Wow, ya es la segunda vez que vemos eso en el stream, en el cual alguien le hace parry al backer de Cloud y es incapaz de hacerle punish, porque la realidad es que el backer de Cloud es demasiado seguro. Sí, eso es safe. Ahora vemos que Twitch por fin tiene un poquito de footing. Usted va a hacerle dash attack al shield de... Y es quizás uno de los únicos safe on parry aerials en el juego, porque en general esa es la manera de conseguir con él por sí, en comparación a dejar que le... Oh, tremendo sitcom por parte de... Pero se le hace, siempre se le suele hacer un poco más fácil para Cloud y a Diri. Gracias a SSD, en el primer stock, pues vemos que Sion, no obstante, tiene una ventaja muy grande en este juego, que acaba de ampliar a una ventaja de 3-1. Que vas a... Ah, cuando digo eso, Twitch lo cogió con un hacker cuando estaba corriendo al lado opuesto, ya que también cae malo para esa división. Y se muere contra el backer. Ahora vamos, o sea, pues todavía tiene una ventaja bastante grande aquí con Twitch. Está siendo bien difícil caer en el stage. Es que la realidad es que Diddy con el super bono del espacio neutral de un lado del stage. Sí. Cloud. Cloud, vemos que Cloud pierde ese para usar el update, y vamos a ver quizás un cambio de personaje por parte de Amante. Pero escuché por ahí de Tushi que It está haciendo un bet donde él se va a ir exclusivamente Cloud por, era 3 meses o algo así. Wow, 3 meses. Siempre. El tema es que en efecto quiere bueno, depende de cuánto es el bet, pero parece que ahora este matchup se le hizo muy difícil a Sion. Pero sí, me recuerda a mí que yo hice una apuesta similar con el legendario Eric Song, que de hecho no me pagó. Por 20 pesos yo no podía usar a Mewtwo por un mes, tenía que irme solamente para... Y la hice y no me pagó. So, bueno, todavía me debe 20 pesos. Genuinamente debió haber sido más, porque es mucho. No importa. Debería ser siempre. Lo que vamos a ver en este matchup es que la ventaja principal de Dirk va a ser cuando Cloud esté fuera del stage. Porque Zion en particular tiene muy buena destreza usando ese equipo para castigar los recoveries, que son peores. Y el de Cloud, cuando no tiene limit, recovery bastante malo. A que él le pueda dar. De coger el ledge. Bueno, hay spacings donde él puede sí coger el ledge. Claro, pero es algo bien específico y si le hacen un drop al guineo, por lo general va a ser bien. A tiempo. Casi le pega el hoja, pero... Talk super cercano hasta ahora. Vimos Hacker out of para castigar el delay en el quintas. Y una muy buena reaction al air para dar esa presión. Tenemos una situación en la que Twit tiene que estar un poquito desesperado por quitar el stock, porque no quiere dejar que Sion siga extendiendo la ventaja nuevamente. Ya vemos lo que podemos conseguir constante en la ventaja. ¿Tuviste ese backer donde, o sea, Twit cayó y Sion trató de hacerle whiff punish y Twit just roleó out? O sea, sí, eso no, es lo... La realidad es ese que... Ese backer es un bait, bro. Cloud puede hacer casi lo que haga, ¿no? Entendido. Caer, baja ataque. En esta iteración. Bueno, el pasado también, pero
que finalmente vemos que Tweet logra casi completamente empatar el juego, a pesar de que Sagan estaba montando una buena ventaja. Pero Sion mantiene mucho control del stage. Va a ser bien difícil a Twitch caer después de que Sion lo pone. ¡Oh! No, justo después de usar el Limit Neutral B, le cogió, le cogió el gimmick cayendo. Y eso hizo que estuviera lo lejos del edge para llegar con su up. Así que ahí vemos el awareness que tiene Sion en términos a dónde poner el guineo y cuándo. Pero estaba just too far away para llegar con ese upbeat de vuelta al stage. No obstante, esto es una buena ventaja para Sion. La cosa es que Cloud lo que necesita solo son dos o tres cantazos para volver a empatar el juego. Y vemos a, ahora Tweet está consiguiendo un poquito porcentaje, pero rápido Sion le hace reversal con forward y ahora el stage es de Sion. Tweet. Wow, no puede volver de eso. De hecho, la razón por la cual estuvo en esa posición en primer lugar es porque el backer anterior interrumpió el startup del ataque que Cloud estaba haciendo en el aire. En todo caso, si hubiese sido dos o tres frames más tarde, Last Tweet hubiese estado en una posición ventajosa en el stage. Bien. Vamos, game B. Bit consigue el guineo. Pero no con Kidma. Ahora sí, con Forers. Que es de Tweet, pero si hace reversal con Forers de Dig, tenemos que tan rápido. De Tweet, dando center stage con Cloud. Sí, la realidad es que cuando Cloud te pone en una situación de desventaja, es bien fácil seguir castigándote con la espadota que tiene. Buen uso del limit ahí de Tweet para recuperarse. No que la pide, él iba a ser arriesgado, cargar el limit. Nuevamente, Dion le hace parry al backer de Cloud, pero no logra, castigarlo. Situaciones, ya vemos que va a tener que hacer. Wow, ese forward tilt de Diddy parece que es bien bueno dando un poco más hacia abajo en el, sí, en el ledge, particularmente contra recoveries como el de Cloud. Que tiene mucho range y se queda activo por bastante tiempo. Buenísimo el ledge trap. Oh, two frames. Vamos a ver si Tweet puede bring this back. Tiene el guineo, tiene el limit. Maybe guineo limit. ¿Sí? ¿Guineo no? Finishing touch. ¡Uy! Oh. Lo pensó demasiado. Podía just side B. Sí, la realidad es que el side B probablemente iba a matar también el limit cross slash, así que no tenía que usar el finish touch, que es un poco más difícil llegar con relación. Ahora back throw. Ah, uy, parece Tweet que esto va a acabar. Ah, justo cuando digo a eso. El forwarder de Cloud es tremenda herramienta porque él puede moverse mucho en el aire mientras lo hace, permitiendo que se mueva hacia adelante, hacia atrás, y la larga duración del ataque hace que pueda cubrir opciones como spot dodge, ponerle mucha presión sobre el cubo. Tiene Deacon con esos forwarders que son tan difíciles de challenge. Sí, no, eso es una opción extremadamente rápida que cubre mucho espacio frente a Diddycon cuando hace el aerial. Y eso le quita el stock. Vemos un stock entero de desventaja para Twitch. Definitivamente no es una situación inganable, pero va a ser súper difícil poder Si aún ha sido tan consistente haciéndole edgeguards a Cloud. Pueden obviar el shield de parte de Tweet, pero no hizo el segundo. Eso era importante para evitar un punish. André, ya está poniéndole tanta presión a Tweet, no le está dando espacio para usar el ring a su favor. Y a pesar de que falló alguno de esos tech chases o no los adivinó de la forma correcta, siguió castigando todos esos intercambios. Ahora vemos una situación en la que ya Tweet está a punto de perder su
Sol, pero no la ha quitado. Uy, Banana Up Smash, eso es lo que tenía que hacer. Justo cuando digo eso, logra quitarle el stock para empatar la cantidad de stocks. Un limit bien crazy aquí. Ok, no. Wow, casi en porcentaje suficiente para algo como un finishing touch. Pero la realidad es que Sion solo necesita un down tilt o guineo a uno de sus smash attacks para ganar el juego. Wow, Sion actually campeó el limit. Es una sabia decisión por parte de Sion, ya que eso era algo que podía usar para potencialmente perder. Está cogiendo mucho damage de parte de estos upbeats. Sí, esa es una opción demasiado fácil para castigar casi cualquier cosa, ese upbeat de Cloud. Y de momento este juego está even. Dash attack de parte de Twitch. No. Falló el dash attack al neutral get up a duras penas. Pero eso el punish definitivamente hubiese quitado el stock. El punish de Sion no fue perfecto tampoco, pero esta el up smash vez sí. Le hace up smash como anti-air, sabiendo que Twitch iba a querer caer lo más rápido posible para tratar de usar su para ganar el juego.